a la maestra Jessica Díaz de León, pues con el tema obligado, ¿no? Jessica, ¿cómo estás? Feliz de saludarte y saludar a todo tu auditorio, mi querido Enrique. Así es, porque hoy pues ya iniciaron oficialmente las campañas electorales en México, que ya lo habíamos, digamos, empezado desde hace mucho, porque no paraban de hacer campaña, pero oficialmente inician hoy, con más de 20,000 cargos de elección popular, entre pues 9 gobernaturas, senadores, diputados, alcaldes, que ellos empiezan en abril, y por supuesto, pues la más importante, la carrera hacia la presidencia. Y fíjate, Enrique, para estas campañas se estarán transmitiendo tanto en radio y televisión de manera gratuita, porque es lo que denominaron los tiempos oficiales, más de 20 millones de spots. O sea, estamos hablando de un aproximado de 169,000 horas, si los pusiéramos continuos, sería 169,000 horas de spots. Pues es una verdadera locura. Y bueno, muchos políticos estilan hacer el arranque exactamente en el minuto 1 del día primero, o sea, a las 12 de la noche. Creo que esto a veces funciona y a veces es mejor hacer un solo arranque. Esto depende directamente del candidato. En el caso de Claudia Sheinbaum, Enrique, ella y su equipo decidieron hacer un solo arranque, que será el día de hoy a las 4 de la tarde, en el Zócalo de la Ciudad de México. Aún no empieza, pero no tengo duda que estará repleto, porque lo que quieren es mostrar músculo, y es por eso que hacen un solo evento de arranque, y también mandan un mensaje de unidad al haber presentado el día de ayer al equipo que la acompañará en campaña, que son 15 coordinadores en diferentes cargos. Pero lo más importante es que ya están integrados pues los 5 personajes que contendieron para ser el candidato a la presidencia, ¿no? Que querían ser el candidato, como Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña, Dan Augusto López, Ricardo Monreal, y ya también está ahí Marcelo Ebrard, que fue nombrado coordinador con organizaciones civiles de mexicanos en el exterior. Todos tomados de la mano, levantaron la mano a Claudia, así es que me parece que ya empieza bien, mostrando y mandando estos mensajes. Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, empezará su evento en Lagos de Moreno, Jalisco, y vamos a ver si el grupo de mesistas de Alfaro y el mismo gobernador Alfaro de Jalisco pues lo acompaña, porque ya ves que ahí había unas diferencias entre ellos. Y en el caso de Xochitl Gálvez, pues ella decidió hacer 3 arranques. Uno lo hizo ya a las en el minuto 1, a las 12 de la noche, en Fresnillo, Zacatecas, después se va a Aguascalientes y cierra en Irapuato, Guanajuato. Me parece que en la empezar a las 12 de la noche en el municipio con más percepción de inseguridad del país, creo que no le resultó, Enrique. Primero, pues solo pudieron convocar a un aproximado de 200 personas, o sea, eso se veía sumamente deslucido. No sé si por lo mismo de la poca convocatoria a Xochitl se le notaba desencajada, incluso su cara se veía cansada. Se supone que quisieron que fuera pues un momento de respeto hacia los muertos de esta región, tanto que Xochitl caminaba con una veladora, pero al mismo tiempo había risas, pero al mismo tiempo había gritos de fuera Morena, entonces ya esto era pues totalmente irrespetuoso para los deudos. Para mí escogió mal el lugar de arranque, y fíjate, viendo esto yo me acordé, Enrique, del 2017 cuando empezó Josefina Vázquez Mota su campaña para gobernadora en el Estado de México, que igual lo quisieron empezar en el municipio más priista del estado, en ese entonces Atlacomulco, que según para mandar este mensaje de no tener miedo y de cambio, y bueno, éramos 50 pelados que estábamos ahí, o sea, 50 personas a las 12 de la noche en el arranque en Atlacomulco, tampoco resultó. Me acordé mucho porque fue lo mismo, acá había 200. Creo que si así empezó, pues ya sabemos cómo terminó la campaña de Josefina. Esto no quiere decir que así termine la de Xochitl, pero creo que no fue un arranque acertado. Y hablando de Josefina, fíjate que después de haber sido candidata a la presidencia de la República, candidata a gobernadora,
Ahora, viéndola hacer campaña para diputada, pues me dio un poco de tristeza porque ya no es la misma que Josefina. Creo que hizo una buena gestión cuando estuvo ahora como senadora, y me parece que ahí debió de haberse retirarse, si no de la vida pública, pues sí, haciendo cosas políticas de otra manera, pero viéndola en este spot tan triste como candidata, ahora diputado, me dio tristeza después de haberla visto pues en una carrera diferente en el caso de Josefina Vázquez Mota. Pero volviendo a los presidenciales, pues así arrancan y ya veremos cómo van caminando, mi querido Enrique. Pues ahí tiene usted un análisis. La verdad es que me pareció poco afortunado el arranque, hay que decirlo. Era un momento para mostrar músculo. En fin, tiempo habrá todavía para ajustar, pero bueno, pues de entrada, sí, no pareció lo más lo más luminoso, pero bueno, vamos a ver. Es que luego los asesores se vuelven locos, mi querido Enrique, y yo no sé si fue decisión de ella o de tanta gente que está ahí alrededor, pero sí, yo también pienso que no fue una decisión acertada. Pues ahí está Jessica Díaz de León. Jessy, un beso. Fuerte abrazo, mi querido amigo, y muy buen provecho a todos. Muchas gracias, maestra.